Nos encontramos en esta mañana con Marcelo, que bueno, nos va a presentar un evento muy divertido para comenzar estas vacaciones de invierno. Así que, bueno, Marcelo, primero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, contento de estar nuevamente en Salto, presentando este espectáculo para toda la familia y, bueno, por segunda vez acá en Salto con un espectáculo que lo vamos renovando año a año y venimos recorriendo lo que es la provincia de Buenos Aires por ahora. Bueno, como estaba comentando hace un ratito, venimos de Carlos Casares, Villegas, San Nicolás, estuvimos en Escobar, recorriendo la zona y ahora de San Pedro también. Bueno, Marce, contanos también, más o menos, ¿no?, sin spoilear nada, ¿qué se van a presentar o qué ofrece este Magic Circus, ¿verdad?, que se llama así. Exactamente, Magic Circus, bueno, es un espectáculo realmente orientado para la familia. Muchas veces van a poder ver personajes infantiles por los más chiquititos, pero también es un espectáculo que lo pueden disfrutar en familia por el tema de que traemos muy linda magia, entretenimiento, humor. Tenemos una variedad, un espectáculo de variedad dentro de malabares y todo lo que hace el circo, ¿no? Y bueno, como últimamente también hemos implementado el malambo, por ejemplo, que viene Nicolás Boco, que es uno de los que viene del Cosquín también, que viene a ser malambo, así que bueno, un espectáculo variado, se está implementando mucho el malambo dentro del espectáculo circense también, por eso es para todas las edades y bueno, para disfrutar en familia, como digo. Bueno, ¿y este evento entonces arrancaría cuándo? Bueno, estamos este domingo 14 con dos funciones, 15 horas y 17 horas. ¿Se va a realizar dónde, Marcel? Bueno, en el Teatro de la Sociedad Francesa, bueno, que creo que ya todos conocen la ubicación. Un teatro muy lindo, así que bueno, nos vamos a esperar con un lindo espectáculo también de luces, de láser, bueno, hemos implementado varias cosas lindas. Contanos, ¿dónde podemos adquirir las entradas? Si las podemos adquirir en el mismo momento antes de ir a la función, a las 15 o a las 17, o ya están a la venta. Sí, a partir del mediodía del domingo ya van a poder adquirir en el mismo teatro las entradas. Y bueno, y hacemos una promo que ya estuvimos repartiendo los bonos en la publicidad, que el niño de jardín y primer grado no tiene costo, con el bono, entrada gratis, siempre acompañado de un mayor, ¿no? Bueno, me encanta porque dan también son accesibles para los más chiquitos, que es lo importante. Entonces van a estar a partir de las 12 del mediodía del domingo con las entradas. Exactamente, a partir de las 12 entonces habilitamos la boletería. Bueno, tenemos entrada accesible de 3.000 pesos, así que para que todos puedan ir y bueno, y esta promo de los chicos de jardín y primer grado gratis para que la idea es que todos puedan ir y asistir a ver el espectáculo. ¿Hay un cupo limitado o no? Porque el teatro es bastante grande, ¿verdad? Sí, no, es grande el teatro, así que no hay cupo, los esperamos a todos. Excelente. Bueno, reiteranos entonces el día, el horario y el lugar. Bueno, los esperamos este domingo 14. Una función a las 15 horas y la otra función a las 17 en el Teatro de la Sociedad Francesa. Muchas gracias a ustedes y bueno, los esperamos a disfrutar de la magia del circo.